bienvenidos una vez más a Sus Ideas. Yo soy Susana Iturralde y hoy estamos en casa de una amiga y ella es Cari Ligui. Ella nos visita desde Perú. Mi canal es de cosas saludables, o pueden visitar mi canal. Los invito a que se pasen por allí para que aprendan un poquito de comida saludable, pero que sea rica, porque yo sé que a veces lo rico no es sinónimo, pero en mi caso sí lo es. Sí, se hizo unos postres sabrosísimos que aparte de deliciosos son light, sanos. Porque mi amiga, ella tiene una fuerza de voluntad súper enorme. Cuéntales cuánto bajaste. Yo bajé 50 kilos, casi 50 kilos, 49 en realidad. Bueno, yo empecé YouTube cuando estaba gordita, bien gordita, así que pueden verme ahí con más de 100 kilos. Y luego los bajé, así que les enseño un poco de cómo pueden comer de manera saludable y bajar de peso. Porque no necesitas nada más que tu propio cuerpo y tu fuerza de voluntad para bajar de peso. Fuerza de voluntad, lo que me falta. No, Susana tiene un montón de fuerza de voluntad, mírenla acá. Mírenla, se levantó a hacer el video. Se levantó y se bajó de noche. Y el video que vamos a hacer hoy es de fiesta en casa y les vamos a enseñar a hacer bases para la candy bar, para la mesa de postres que quieran hacer a sus amigas, pero de la manera más económica. Con las cosas que yo ya tengo en mi casa vamos a hacer estas bases para que quede súper bonito. Susana ha venido acá, solamente ha traído un par de cosillas y las va a tomar para transformar todo este lugar para que vengan nuestras amigas y podemos disfrutar. Les voy a enseñar un poquito de lo que ya sacamos. Miren, estos vasos me parecen increíbles y los vamos a utilizar como bases para la candy bar. Estos platitos se supone que son desechables, pero aquí mi amiga los guardó y ahorita les vamos a dar una pintada. Guardé, claro. Exacto, yo ni sabía que podías hacer eso. Yo por mí ya los daba por perdidos, se lo juro. No. Nada tiene, nunca tienen nada. Y ahora les quiero enseñar, por ejemplo, estas cositas me las compré en el Pritchard, que es la tienda de Walmart de $1. Siempre hay que irse a esas tiendas. Si quieren complementar, de verdad, váyanse todo a $1. Entonces, vamos a empezar a unir todo para que se haga la fiesta. Pero sí, vamos a empezar. Ya estamos armadas con nuestras pistolas. Okay. Vamos a comenzar con la primera base, que es con esta copita de helado. Sí. Está súper padre porque está como... Y un plato. Echa el silicón. Muy bien. Recuerden que si quieren hacer unas bases como para siempre, para candy bars, para rentarlas, las tienen que pegar con un pegamento mucho más fuerte, que lo venden en Home Depot o así. Este es para que se quite en cuanto se acabe la fiesta, así que... ¿Ya quedó? Pase a la zona de pintar. Con tu vaso este que no sé de qué es, vamos a ponerle estas dos que estaban también en $1. La vamos a pegar aquí. Aquí. Esta va a ser como la base principal. Ahí mi calabaza. No, así como. Va a ser la más alta. Hay que jugar mucho con las alturas para que no toda la mesa se vea como igual. Pero, en caso de que ustedes no tengan como vasos o tantas cosas como para levantarlo, pueden forrar cajitas de zapatos, de lo que ustedes quieran, y sobre eso poner sus jarrones, sus platos, sus vasos, sus jarrones, lo que tengan. Yo creo que esto lo vamos a pintar de dorado, sí. Y luego lo vamos a pegar. Se dan cuenta que todo está como muy perfecto en tonos y colores. Y yo me basé en su espejo. Bueno, no se ve, pero aquí hay un espejo que tiene el marco doradito. Y yo dije, bueno, ella ya tiene el dorado, entonces nos basamos en ese color y blanco, negro, beige. Entonces, por eso todo está igual. Pero ustedes básense en lo que tengan en su... Es blanco, sal, dorado, negro, ¿no? Ajá. ¿No? Así que este lo dejamos incompleto. Ahora, y pasa la zona de pinta. Es que se me está acabando mi carga. Mi carga, sí. Vamos a revolver este. Tenemos un amigo aquí que no nos ha dejado trabajar casi. Es muy negro, es una sombra. Ya bueno. ¡Ay! ¡Qué tío! ¡Hola! Con gato. También va a venir a la cena. Sí. La idea con este es que va a ir así, pero lo queremos pintar de negro por dentro para que se vea como una sola pieza, porque el vaso es negro. Siempre lo de vidrio pintado por adentro se va a ver súper bien. Me encanta que yo hablando siempre ¿sí? Lo que digan mis ojos. Para avanzar, lo que vamos a hacer es usar una secadora, pero utilicen el aire frío porque si no se va a craquelar. Experta. Quedaron las bases. Y ahora en estos portarretratos que también compré en Pritchard, ustedes le van a pintar el marco pues del color que más les guste. En este caso lo vamos a pintar negro. Sí. Y de este lado voy a llenarlo de resistol y le voy a poner diamantina para hacer un florerito o como un adornito más. Así que hagámoslo. ¿Con qué pintura vamos a pintar? Maestra, con la misma, porque nomás compré un botecito. Con acrílico. Acrílico. Pero mejor así ahorramos un montón de dinero. Para hacer más personalizados los portarretratos, le vamos a poner el fondo en color. Bueno, este es como un zigzag en blanco y negro.
Y para esto le saqué la hojita que ya venía adentro y nada más la voy a poner arriba y la voy a recortar del mismo tamaño. Y estos dos nos van a servir de platitos. Por ejemplo, a mí se me ocurre poner las fresas con chocolate aquí arriba y se van a ver muy personalizados. Y ahora vamos a continuar a seguir enchulando estas bases. Acá Karina tiene unos stickers. Me tocó leer. Miren, enséñales. Y yo lo que le voy a poner a este es como un toque de color aquí en la parte de abajo. Y a ver qué más inventamos. A este le vamos a poner un moñito y pues a ver qué más pimpeamos. Vamos a decorar el espejo. Como ven, ya pegamos la palabra enjoy y también ya tenemos medio montadas las bases. Ay, va quedando súper bonito, la verdad. Según yo, este va a estar súper casero, de que sí, nada profesional. Está más ahora ya está muy producido. Bueno, con las flores que me robé del florero y con las que compramos ahí a $1, lo que vamos a hacer es hacerle como una coronita de flores aquí arriba. Podemos ponerle también como abajo, ¿no? Sí, o sea, como también unas abajo. Las varitas están pues derechitas, nada más hay que doblarlas un poquito para que dé la forma del aro. Esta idea ya existe, la hacen con un aro como de los de Hula Hula. O sea, si tú lo quieres hacer igualito, nada más cómprate el aro de Hula Hula, córralo con un listón, si lo no, pegas. O sea, si no tienes el espejo, con una Hula Hula. Ok, perfecto. Con el fondo listo, con la mesa candy ya montada, nada más hay que poner la comida y venos explicando todo lo que hicimos para que lo vayan a ver a tu canal. Estos acá son unos canapés, pero de manera integral. Tienen queso bajo en grasas, tienen jamón bajo en grasas también. Y es de pavo y hecho con cositas como de arroz, así que espero que se pasen por ahí por el canal. Y acá tenemos brochetitas con fruta. Vean qué rico, tiene kiwi, tiene fresa, uva, plátano. Se me pusieron un poquito negritos porque me tardé haciendo la decoración. Y acá tenemos unas brochetitas que son caprés. Son súper fáciles de hacer, en verdad. Y por acá tengo las palomitas que son caseras. No tienen mantequilla ni grasas, pero lo que sí les pusimos fue sal al final. Entonces estas yo creo que las vamos a poner adentro de los recipientes estos. Estas palomitas son hechas sin grasa, como dijo Susi, y las que no caben en nuestros bowls que hemos hecho allí, vamos a colocarlas en estos vasitos que ya vienen como decorados, en estos pequeñitos. Y acá, en esta fuentecita, en este platito, tenemos unas tostaditas que tienen algo que está demasiado rico y es saludable, como algo para untar. También es súper fácil de hacer. Recuerden que toda la preparación está en el canal de Karina y les voy a dejar el link acá abajito en la caja de descripción. Y acá tenemos dos dulcecitos también, son unas bolitas energéticas. Y son de avena. De avena, de chocolate y de nuez, pero todas están hechas de avena. Ay, sí, súper ricos. Vamos a poner. Yo las hice, me comía dos, hacía una. Hacía una, de verdad. Así que sí están ricas. Y estas son como trufas. He estado pellizcando toda la comida y está súper rico. Y aparte sin culpas. Sin culpas, que eso es lo mejor. Y ya por último, en las bandejitas que ha hecho Susi, hemos colocado las fresitas. Son fresas con chocolate y por ahí tienen nuez. Está. Eso es lo que más hemos comprado. ¡Riquísimas! Ahora sí creo que terminamos de montar la mesa. Sí, que vienen nuestras amigas fantasmas. Porque nada, está nos super, vamos a comer super como bonito. O sea, la comida complementa la decoración. La decoración complementa la comida y está fácil. O sea, con las cosas que tienes en tu casa. Ya quiero que acabes este video para comérmelo. Muchísimo este video y tener a Karina. Ay, Karina, no, gracias a ti, Susi, por alimentarme. Y pues sí, lo que me falta, ¿no? Lo que me falta comerme. Pero lo bueno es que es sin culpa. Así o sea, es saludable. ¿Te importa que me coma 40 fresas con chocolate? Ay,
Aquí creo que abrí un problemilla. Bueno, ya saben que si hacen estas recetas, Karina tiene redes sociales y ella quisiera ver sus recetas. Aquí les voy a dejar todas sus redes sociales y también las mías por si hacen esta decoración. También díganme para qué otra ocasión les gustaría usarla, porque ya lo vi como muy profesional, sí. Según yo esto iba a ser así como la parte de arriba. Siento sí, que le da un push. Para un baby shower, para un bautizo, para mi boda. Una primera comunión. No olviden suscribirse a nuestros canales. Obviamente yo ya sé que están suscritos al canal de Susi. El mío es Kariniwi con triple I al final. O simplemente pongan Kariniwi y por ahí me encuentran. Allá abajito en la caja de descripción está. Sí, yo estoy muy contenta por estar con Susi otra vez, porque ya nos conocemos desde... Que me invite a Perú, pongan a Kariniwi, invitan a Perú. Yo le invito, el tema es que... De verdad, anda, vaya. Y pues esto es todo por el video de hoy. Ya saben que yo los quiero muchísimo y Kariniwi también. Sí, yo también los quiero muchísimo. Y nos vemos muy pronto con más sus ideas. Bye. Bye. Diciendo que de verdad, si tuviéramos amigas y vinieran a nuestra fiesta en la que las tenemos esto, creo que quedaría impresionadísimo. O sea, dicen, ¿qué quieres? ¿Cooperación o qué? ¿Quieres que te paguemos cover, verdad?